los cañeros de los Mochis. Viene el envío, el batazo profundo, allá al jardín izquierdo, la pelota va contra la barda. Esto va a traer una, se viene Félix Pérez, va a venir el tiro al plato. ¡Tiempo! ¡Responde Leonardo Reginato! El joven Juan Pablo Telles, viene el envío, abanica, no la encuentra y vámonos. Así que tienen al más veloz, al menos también robando las bases por lo pronto. ¡En ese picheo, su incompleto! De la campaña anterior con más toques de sacrificio, ¿eh? ¡El batazo! ¡Qué aguante! ¡Qué llegada de Jaime! ¡El tiro a la primera! ¡Out en primera, eh! Entrada así un tercio. ¡Lanzamiento! ¡Abanica! ¡No la encuentra! ¡Y vámonos! ¡A clasificar hormigas a la caseta! Va a venir con el siguiente envío. El contacto, la pelota atrás del segunda base de imparable. Al jardín derecho central. Va a llegar la tercera carrera para los Venados. Cañeros. Lanza barraza a la línea, al jardín central y derecho. Esto puede traer la primera para los Mochis. Va entre dos. Da la vuelta a la Grinch para el plato. Justamente toma la intermedia. Es Camacho, que ahí lo van a frenar. Y está produciendo la primera para Cañeros. El impacto. De acuerdo ya con Ricardo Valenzuela. El envío levanta la bola. Está dominado. Este juego lo va a ganar Mazatlán. La busca el segunda base Ramón La Pulpa Ríos. En su guante la pelota. Tenemos el out 27. Victoria para los Venados de Mazatlán. Tres carreras por una. Y con ellos están llevando la serie. La serie antes de Navidad aquí en el Teodoro Mariscal. Venciendo.